¿Recuerdas aquel video donde te mostramos qué es un VPS y cómo funciona? Pues bien, ahora te hemos traído la otra parte, que es cómo usar los comandos de un VPS. Si no has visto el video, te lo dejamos aquí arriba o en la descripción del video, así que comencemos. Bienvenido seas a tu mundo y canal OpErs Linux. Pues bien amigos, como te dijimos al principio del video, ya debiste haber visto el video anterior para saber cómo configurar tu VPS y cómo tenerlo activo. La plataforma que yo estoy usando para este video es Clouding.io. Como estás viendo en pantalla, estamos en la página oficial de esta plataforma. Y sí, si estás mirando bien, esta plataforma te ofrece 5 € para que comiences con tu registro. Si te soy sincero, la verdad es que estos 5 € te duran bastante. Y la verdad es que sus servidores son muy estables. Es por eso que yo también tengo mi VPS para uso personal. Así que aprovecha y haz tu cuenta para seguir este tutorial. Y los que vienen, claro. Entonces ahora sí, comencemos. Muy bien compañeros, pues ya estamos listos para hacer esto y como te dije ya tienes que tener tu servidor corriendo. Acuérdate que el usuario es root y la misma contraseña te la dan ahí mismo, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí tengo la IP que es la del servidor que acabo de abrir y vamos a abrir otra terminal para conectarnos por SSH, ¿ok? Vamos a poner SSH y vamos a poner la IP que es 185.166.215.104, ¿ok? Pero antes de eso, el usuario debe de ser root, en este caso si no lo has cambiado. Vamos a poner una arroba, entonces vamos a quedar de esta forma. Vamos a darle enter y vamos a esperar y nos va a preguntar que si queremos guardar esto. Le vamos a decir que sí. Entonces esto nos va a pedir la contraseña. Y aquí recuerda algo importante, cada que tú escribas no va a aparecer tu contraseña, así que va a parecer que no escribes, pero sí lo estás haciendo. En este caso yo ya lo tengo copiado, simplemente voy a copiar y pegar. Ok, en este caso le voy a dar enter ya que la tengo pegada y vamos a ver cómo nos va a dar la bienvenida. Y nos ha dicho felicidades, ya tienes tu servidor creado. Recuerda que si acabas de crear tu cuenta en Cloud, el sistema puede estar todavía instalándose. Y bueno, aquí te explican algunos detalles. Así que nos dicen que disfrutemos de nuestro servidor. Ok, vamos a cerrar esto que ya no ocupamos. Esto no sé por qué lo tengo abierto. Ok, vamos a hacer la pantalla grande. Vamos a limpiar pantalla para no tener tanto, no nos perdamos tanto, ok. Vamos a poner clear. Ese es un comando para limpiar pantalla. Es el primer comando que debes de aprender en este caso. Así que ya limpiamos nuestra pantalla. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es saber con qué usuario estamos. Y para esto vamos a usar QAM. Ok, si lo colocamos, vamos a ver que estamos como root. Que obviamente en un video futuro vamos a hacer una cuenta sin privilegios de root para tener un poquito más seguro nuestro servidor. Ok. Vamos a limpiar pantalla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ver en qué directorio nos encontramos. Para esto vamos a colocar pwd. Perdón, me equivoqué. Pwd. Y vemos que estamos en la ruta de root, obviamente. ¿Ok? Para ver si tenemos archivos vamos a colocar el famosísimo ls. Y vemos que no tenemos nada de archivos. Así que lo que primero que vamos a hacer es crear nuestra primera carpeta dentro de nuestro servidor. ¿Cómo hacemos esto? Solamente vamos a poner mkdir y vamos a poner, no sé, ¿qué les gusta? Primera carpeta, ¿ok? Vamos a colocar ls y vemos que ya tenemos nuestra primera carpeta. ¿Qué pasa si queremos ver los detalles de esta carpeta? Simple, vamos a poner ls-l y ahora vemos que nuestra carpeta pertenece al usuario root del grupo root, el cual aquí vemos los permisos que tiene cada tipo de usuario. Ok, muy bien, vamos a limpiar pantalla. Muy bien, Ahora lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a nuestro directorio. Recordamos el comando ls para ver que está ahí nuestra carpeta y vamos a entrar a esta carpeta. Vamos a poner cd primera y vamos a colocar ls. Vemos que no hay nada, así que vamos a crear nuestro primer archivo. En este caso lo quiero un archivo vacío, entonces simplemente voy a usar touch y le voy a poner el nombre que yo quiera, así que le voy a poner documento.txt. ok, si vamos a dar ls vemos que ahora está nuestro documento, que lo tenemos aquí, que obviamente pues no contiene nada, está en blanco, ¿sí? Vamos a hacer vamos a regresar a la carpeta anterior, vamos a salir de la carpeta de primera y para esto vamos a colocar cd espacio 2 puntos, vamos a salir y vemos que ya ahora estamos en, otra vez en la ruta root. Ok, entonces aquí vemos que acá de este lado, cada que metíamos un comando, teníamos la ruta donde nos encontrábamos. Se va a distinguir un poco más si creamos otra carpeta. Vamos a darle crear y vamos a crear otras 2 carpetas. Vamos a colocar mkdir, segunda, y vamos a colocar una tercera carpeta, tercera. ¿Okay? Vamos a dar ls y vemos que ya tenemos nuestras carpetas. Si entramos a tercera va a cambiar nuestro directorio, así que vemos que ahora ha cambiado, ¿sí? Si ponemos ls vemos que está vacía, pero si ponemos pwd para saber dónde nos encontramos vemos que estamos perfectamente en la tercera. Ok, vamos a limpiar pantalla. Muy bien, vamos a crear otro archivo dentro de esta carpeta, así que ahora quiero que este archivo lo quiero primero editar y después guardar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar nano, vamos a ponerle el nombre de nuestro archivo que queremos que sea documento3, ok, .txt, y le vamos a dar enter. Vemos que hemos entrado. Para empezar, abajo tenemos opciones con el cual podemos utilizar control y la opción que nos da aquí, control O, control W, control K y bueno, entre otras cosas más. Así que lo primero que haremos es colocar hola, este es mi primer documento. ¿Qué pasa si yo quiero guardar esto que acabo de guardar en este archivo? Simplemente voy a dar control O, me va a preguntar que si quiero ponerle el mismo nombre, le voy a decir que sí, solamente dándole un enter. Y voilà, se ha guardado. Vamos a salir de este documento, vamos a darle control X y vamos a darle ls para ver nuestro archivo. Y vemos que ya tenemos nuestro archivo documento 3.txt. Pero te preguntarás, ¿este archivo también está vacío? ¿Y cómo lo hacemos para leerlo? Simple, vamos a poner cat documento y vamos a darle enter, el cual vemos lo que tiene el documento. Hola, este es mi primer documento. ¿Qué pasa si hacemos esto con el documento vacío? Vamos a averiguarlo. Vamos a salir retrocediendo con cd 2 puntos. ¿Okay? Vamos a limpiar pantalla. Vamos a dar ls y vamos a entrar a la carpeta primera, que era donde teníamos el archivo vacío. Vamos a dar ls y vamos a dar cat documento. Y vemos que no nos muestra nada, ya que este archivo está vacío, pero también podríamos agregarle algo. Con lo mismo, nano, documento txt, y vamos a ponerle, hola, este es mi segundo archivo. ¿Okay? Vamos a dar control O para guardar, le decimos que sí lo queremos guardar, y vamos a dar control X para salir. Vamos a leer el archivo, cat, documento, y como vemos nos muestra la salida de este archivo. ¿Okay? Vamos a limpiar pantalla. Ok, ¿qué pasa si yo quiero copiar este archivo en otra carpeta? Simple, vamos a poner cp de copiar. Primero que nada tenemos que darle ls para saber el nombre del archivo, eso se me olvidaba. Después vamos a darle copiar documento, y yo lo quiero copiar en la carpeta segunda, así que lo que primero que voy a hacer es poner la barra y mi directorio home, en este caso se llama root, ¿sí? El directorio home por lo usual casi siempre se llama como el usuario, entonces en este caso no hay pierde. Vamos a darle root y vamos a poner otra barra y vamos a poner el nombre de la carpeta donde queremos que se copie. Vamos a darle segunda y vamos a darle enter. Entonces vamos a regresar, vamos a limpiar pantalla, vamos a colocar L, de todos modos me muestra las carpetas, y vamos a entrar en segunda, que es donde estaba vacío. Ahora vamos a tener nuestro documento copiado, que ahora se llama documento. Si lo leemos, va a tener el mismo archivo que teníamos en el otro. Hola, este es mi segundo archivo. ¿Ok? De esta forma copiamos. También podemos mover los archivos. Podemos hacerlo de una manera donde se deje el mismo nombre, o podamos cambiarle el nombre. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a copiar este archivo con otro nombre a la primera carpeta. Lo vamos a mover para que desaparezca de aquí, pero con otro nombre, ya que pues tenemos otro documento txt en la primera. Entonces vamos a poner mb documento, quiero mover documento y lo quiero mover a lo que es root primera. Ok, si yo quisiera moverlo con este mismo nombre, simplemente le daría enter, pero quiero que cambie el nombre, así que le voy a poner documento copia.txt y lo voy a mover. Ok, si pongo ls ya no va a estar aquí porque lo moví a otra carpeta. Vamos a limpiar pantalla, vamos a regresar atrás. Ok, ponemos ls y vemos que estamos otra vez en las carpetas. Vamos a colocar cd primera, vamos a limpiar pantalla y vamos a colocar ls, y vemos que ahora ya tenemos el documento copia y el documento. Si colocamos cat documento, es cat documento.txt, nos da lo que contiene. Y ahora vamos a leer el otro, que tiene básicamente lo mismo, pero tiene diferente nombre. Copia. Y vemos que es el mismo. Vamos a limpiar pantalla. Ok, ahora lo que vamos a hacer va a ser copiar una carpeta hacia la otra. Vamos a copiar la carpeta primera en la tercera. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a poner ls y vemos que tenemos todas las carpetas. Entonces vamos a mover. Vamos a mover primera en la carpeta tercera. ¿Ok? Vamos a darle enter. Vemos que ya se copió. Vamos a darle ls. Ya vemos que ya no se encuentra. Pero si vamos a la carpeta de tercera, sí va a estar. Vamos cd tercera. Damos ls y vemos que aquí se encuentra la carpeta primera. Si queremos ver qué hay dentro de la carpeta primera sin entrar en la primera, solamente colocamos ls primera, o sea el nombre del documento que queremos, del directorio donde queremos ver. Vamos a darle enter y vemos que nos da los archivos que están dentro de primera. ¿Okay? Vamos a limpiar pantalla y ahora vamos a darnos hacia atrás. Vamos a limpiar pantalla. Vemos que ya tenemos nada más segunda y tercera y primera dentro de tercera. Entonces ahora queremos eliminar segunda. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a colocar rm segunda. ¿Ok? Así se borran los documentos. Si damos enter, fíjense lo que va a ocurrir. Me dice que no podemos eliminarlo porque es un directorio. Esto suele ocurrir si yo, por ejemplo, creo un archivo archivo.txt, vamos a darle acá ls, tenemos el archivo. Si yo lo quiero eliminar, simplemente sería el mismo comando que usamos y se elimina, ya no está. Pero en una carpeta es diferente. Lo que vamos a hacer será rm menos R segunda. Y ahora sí nos dejó. Vamos a darle ls y vemos que ya no existe esa carpeta de segunda. Así que vamos a limpiar pantalla. Ok. Estando aquí, ya nomás nos queda tercera y la carpeta primera dentro de tercera. Ok. Entonces vamos a entrar a... más bien, vamos a mover primera a la carpeta root. Desde aquí, sin meternos en tercera. Así que vamos a colocar mover root, no, perdón, tercera, primera, y lo quiero mover en root. Vamos a darle ls y voilà, ahora está en nuestro directorio de nuevo. Si damos ls primera, vemos que tenemos los mismos archivos. Vamos a limpiar pantalla. Ok. Muy bien, por último quiero enseñarles que podemos actualizar nuestro sistema. Vamos a colocar apt update, va a empezar a actualizar. Y aquí lo primero que debimos haber hecho es actualizar nuestro sistema cuando hacemos nuestro servidor, pero se me olvidó, así que esto lo vas a estar viendo al último. Vamos a poner apt upgrade y le decimos que sí. Y listo, se va a empezar a actualizar nuestro sistema. Muy bien amigos, muchas gracias por estar en este video. Recuerda que el próximo video veremos comandos avanzados, así que suscríbete para estar al pendiente de los próximos videos. No olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.